atenta a ese cabezazo de Pelé, porque esa pelota se metía en el 95% de los casos. Si se metía, era 1-1. Inmediato, además. Inmediato. Ataja y lo ahoga Godín después. Como para esos boxeadores para que es noqueado y se vuelve a parar y noquea al otro. Y después, el desastre, el error ese muy parecido a Karius, arquero de Liverpool. Sí, señor. Se le escapa a Müller, a un tipo que ha rendido en innumerable cantidad de batallas, y Francia se lo lleva. Para mí, la diferencia en el juego fue mayor, pero en los arcos fue mucho menor. Sí, totalmente de acuerdo. Además, se consigue ese segundo gol. Me da la sensación, en un momento donde el maestro Tavares había apelado a las variantes, donde quizás por ahí, con los cambios, pero no con fútbol, sino con fuerza y el golpe anímico, intentaba buscar y acortar ese tanteador, esa diferencia de un gol que tenía, llevarlo al empate. Y sin embargo, enseguida viene este error de Muslera, como bien decís. Tantas veces ha salvado a Uruguay, ¿qué se le puede decir a Muslera? Bueno, le tocó fallar hoy, y después de ahí se bajó la cortina y se terminó el partido. Un ejemplo, los hinchas uruguayos, un ejemplo, por supuesto, que acá baja el maestro Tavares, que fue muy filosófico en la derrota, bien como es él, de una conducta intachable durante muchos años, aplaudido los uruguayos por los mismos franceses, por la innumerable cantidad de rusos que se volcaron para uno y otro equipo. Yo sigo pensando en ese gol, en el gol ese que se mete de pelota parada, porque Uruguay desde el principio le empezó a marcar la cancha a Francia. La carita de Mbappé, esa carita de que yo había visto en los partidos de Champions, de un Mbappé que decía, por acá yo no voy más, porque los uruguayos le cerraban los espacios. Para mí lo de N'Golo Kanté fue otra vez superlativo, demostrándole a todos, a grandes, a chicos, que se puede, que no hay que ser un titán físicamente, porque este chiquitito es realmente, para mí, el mejor mediocampista del Mundial. Dominó a los uruguayos, pero las circunstancias hicieron que el resultado sea este. Realmente, comparando la tragedia, el extremismo que se lo vive en Argentina, tenemos tanto que aprender de Uruguay, muchachos. Los tenemos al lado y realmente se lo toman con una filosofía. No ganó alguien mejor, alguien superior. No hay cosa más hidalga que aceptar en la derrota, que por ahí mismo y todo, con estas circunstancias de pelota parada y de un error no forzado de Müller, Francia se lo lleva. Sí, es cierto, Cris y Marito. Aún en algún momento, y yo criticaba innecesario lo del pibe Mbappé, tirando algún taco, ¿no? Casi provocando. Es cierto que cada uno puede jugar como quiera, y quizás lo hace mucho Mbappé en su juego personal, cuando juega con el Paris Saint-Germain o cuando juega con el Mónaco, pero hay que saber leer los momentos de los partidos. Eso por un lado. Por otro lado, me quedo con el arbitraje de Pitana, que ustedes me van a decir qué les pareció. Yo creo que lo encamina con este cuadro europeo que queda para ser potable árbitro de una hipotética final de campeonato del mundo. Y también, por otro lado, sobre todo, Marito, lo que ha declarado el maestro Tavares. Es cierto, se le termina el contrato, pero ustedes ya lo han contado, la idea de la Asociación Uruguaya de Fútbol es que el maestro siga. Sí, arranco por esto último porque es importante. Dijo, se me termina el contrato hoy y no soy de hacer lobby. Me preguntaban hoy temprano qué quiso decir el maestro. Y bueno, exactamente eso, no hacer o aprovechar el momento para hablar de este contrato que terminaba justamente hoy, pensando en lo que pueda llegar a venir. Yo ya les había comunicado, les había informado. La decisión, te diría que tomada ya del Ejecutivo para plantearle la continuidad a Tavares. Claro, depende de él después. Pero mentalmente está muy bien como para seguir. Tiene ganas de seguir como entrenador y me parece que todo apunta a eso. Ahora habrá que ver cuando se siente con sus compañeros también a la hora de hacer un balance. Si hay que votar o hay que levantar la mano para la continuidad, levanto las dos manos porque la verdad, al margen del resultado de hoy, al margen de que nosotros somos resultadistas, al margen de que no me gusta perder a nada, la verdad que este proceso nos ha ganado a todos en diferentes materias que tienen que ver con cosas que ha dejado a lo largo del camino, y me parece que es importante también. Por el lado de los franceses, los centrales, la verdad que cumplieron, controlaron a Luis Suárez en lo deportivo, realmente, para sacarse el sombrero, porque más allá de alguna canchereada de Mbappé, que enseguida Diego Godín se lo hizo notar, me parece que Mbappé no va a tirar un taco en dos décadas en lo que le queda de su carrera, que la deportividad de los dos lados, Griezmann mete el gol, no festeja por respeto a sus compañeros, al respeto que le tiene a Uruguay. Los franceses, que se deshicieron en elogios a un equipo uruguayo por ahí más básico, al del que destacaron las palabras típicas de ellos, combativité, solidarité, combatividad, solidaridad, ¿no? Estas palabras no son muy difíciles de traducirlas, son muy del deporte francés, Didier Deschamps,
Un abrazo entrañable con el maestro Tavares y Francia, que se meta en semifinales. Desde el 2006, es de los tantos problemas que han tenido los franceses, se meten una vez en una semifinal más y van a estar enfrentando el martes en San Petersburgo a los belgas, que gran partido. Una de las sensaciones del Mundial que vienen de derrotar a Brasil. Y lo otro, lo de Pitana, la verdad, absolutamente nada para decirle. Para mí es un partido correcto, no se puede encontrar nada. Hoy me decían por ahí, bueno, pero en un momento las jugadas divididas, las cobraba para un lado y para el otro eran iguales. Y no las reclamaban, cobraba un penal a Godín. Entrar en la chiquita, muchachos. Francia fue superior. Sí, 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 pero me parece que no, Emi. Yo sinceramente no he visto las imágenes del partido después. Quizás cuando la vea te digo, puede ser, pero la verdad, en la cancha me dio la sensación de que hizo un buen arbitraje, de que lo llevó bien al partido. Y repito, ¿no? Es entrar en cosas chicas cuando un equipo es superior a otro, ya está, se termina. Paul Pogba manteniendo la calma, una Francia que realmente ha subido uno o dos cambios de la fase de grupos. Este no es el equipo que dubitaba con Australia. O que por ahí hasta sufría con Perú, con Dinamarca, claro. Francia, desde Argentina obviamente ha subido un cambio y se lo hicieron sentir a los charrúas. Una nación futbolera tremenda, adentro y afuera del campo. Para mí ha sido una experiencia fantástica convivir con Mario, con los chicos de Fox Uruguay, convivir con los hinchas uruguayos. Son realmente una cultura futbolera única en el mundo. Me parece que lo que han logrado, y ponen todo ese pasado en pos del presente. La presencia de los ex capitanes, de Diego Lugano, la presencia de los muchachos sobrevivientes de los Andes, ha sido una experiencia tremenda. Me voy realmente con un recuerdo imborrable, muchachos. Uruguay se queda fuera y no han hecho ningún drama y no van a cortar cabezas y no le faltan el respeto a nadie, ni a ellos mismos, ni al rival. Le dieron la mano, reconocieron que Francia fue mejor. Tal cual, tal cual. Vamos a leer completa, Mario, Cristian, la frase del maestro Oscar Washington Tavares. Pero antes quería hacer una consideración, y esto para Mario, y lo digo como uruguayo y se lo digo a Mario porque él también es uruguayo, para destacar esto que introducía Cristian. Uruguay, y esto lo sabemos muy bien, Mario, muchas veces no ha sabido ser un buen perdedor, cosa que es muy importante, porque para saber ganar primero tenés que ser gallardo en la derrota. Y nos hemos ido de muchas Copas del Mundo, Copas América, eliminatorias, peleados con los rivales, a las trompadas, juveniles, a nivel clubes, a nivel mayores, a nivel juvenil, y por suerte la imagen del final con Godín, un gran capitán, todos levantando los brazos, felicitando al rival en la derrota y saludando a los hinchas, es algo, me parece, no menor, porque esto obviamente parte desde la cabeza, que es el maestro Oscar Washington Tavares, a las cabezas de grupo, como pueden ser Godín, Cavani o el propio Luis Suárez. Así que es un dato para mí no menor, porque sabemos que en el pasado ocurrió muchas veces y a los uruguayos muchos nos tildan de malos perdedores. Bueno, hoy demostramos que no lo somos, o por lo menos esta generación no lo es. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. En cuanto a lo numérico o a las tarjetas, que también siempre era una bolsa que te llevabas para tu casa, dos amarillas del mismo jugador, Bentancur. Después, con respecto a lo que decís del final, sí. Por eso yo decía hoy, más allá del resultado, más allá de lo que somos resultadistas, porque es la realidad y que el resultado manda, porque no hay otra historia en el fútbol, estas cosas son las que uno tiene que poner en la balanza a la hora del proceso. Te enseñan a esto. Perdés, saludás al rival si es mejor, y a otra cosa mariposa. No se gana más ni metiendo la pesada, ni armando lío al final, ni. No, son otros valores que inculcó el maestro desde el proceso, y esos son los puntos que la sociedad también ha agarrado, y por eso la adhesión de este proceso, reitero, por no decir este plantel, porque sería injusto con los anteriores, porque está desde el 2006, son las cosas que ha agarrado la sociedad, el pueblo, otra vez con la camiseta celeste, y por eso le brindan el cariño, y hoy respetan. Más allá del resultado, se fueron aplaudidos de la cancha, reitero, más allá de haber quedado eliminado de una Copa del Mundo. Casi medianoche acá en Isri, vamos a tener, debe ser que una hora y media de noche, porque después ya empieza a amanecer. ¿Están en un boliche? Suena por las calles de Isri. No. Hay un casamiento, recién pasó la casada. Un casamiento callejero. Tocar a la novia trae buena suerte, pero ya es tarde, ¿no? Hay rusos. Era antes. Ah, no sabía. Claro, dicen que tocar a la novia. No teníamos idea. La tenía que haber tocado antes, ¿no? Qué lástima. No,
Hay borrachines, pero son juiciosos, ¿no? Se después queda, de las 12 el novio va a tener suerte de por vida. Entonces. Ya le marcamos la cancha acá. Usted también es experto en borrachines, ¿no, Cristian? En parar, usted se autodenomina de esta manera, ¿no? Sí. El cronista número uno en lidiar con borrachines en coberturas en exteriores. Una medalla por cada borrachín que he sacado volando de la transmisión. Bueno, dice Luis Ventura, el hombre fuerte de Aptra. No, esto sí. Sí. Le dice Luis Ventura, el hombre fuerte de Aptra, que piensa, está evaluando la terna. Cobertura en el exterior, lidiar con borrachines, me parece que usted corre, Cristian, con el caballo comisario, ¿eh? Qué lindo. Pero tengo innumerables. Estos son ovejitas al lado de los borrachines del norte que se me cuelgan, me besan, me hace sentir el aliento feo a cerveza amarga en Inglaterra. No, realmente una lástima, ¿no? Una lástima que esto termine así para Uruguay, pero bueno, no hablan de fin de un ciclo, no piden que no juegue Luis. No cuestionan, no son tan duros con ellos mismos, sacan cosas positivas de la derrota como que responde a Uruguay. A los uruguayos que nos están viendo en Uruguay también, sí, nos pueden claro, sí, señor. Pasen por el cementerio de buceo y póngale alguna florcita al Panteón de los Olímpicos, que hay tantos campeones del mundo ahí en la misma tumba para siempre. No paro de decirlo porque a cada uno que se lo cuento acá no me creen. Es realmente algo único. Deben estar orgullosos los muchachos, ¿no? Sí. Brindando en algún lado por la actuación de la Celeste que futbolísticamente no lo alcanzó y terminó sometida por un rival que fue un poquito mejor, no mucho. Cristian Martín, lo despedimos. Lo último, muy cortito, Marito Martínez, porque viste, en la Argentina se habla de la renovación desde el cuerpo técnico hasta la mayoría de los jugadores. En Uruguay todo lo contrario. A ver, si no se me escapa ningún nombre, creo que todos están en condiciones de seguir por una cuestión de edad y de perfectamente con este mismo plantel, más alguna aparición que pueda surgir en el último tiempo o en el próximo tiempo, para pensar en la Copa América Nico de la Cruz. Y en las eliminatorias. Pero creo que el plantel completo está en condiciones de seguir, ¿no? En Uruguay. Sí, porque además, al margen de lo que pueda llegar a aparecer, hay nombres, como recién mencionaban, el de Nico de la Cruz, hay nombres en juveniles. No nos olvidemos también de Valverde, que quedó afuera de esta selección, de Lodeiro, de Gastón Ramírez, que quedaron afuera a último momento, claro, que fueron los tres afectados, claro, que son parte de esta selección, siempre lo hizo saber el maestro Tavares. Y además, esa camada que viene, ¿no? De sub-15, sub-17, sub-20, que trabaja con la misma idea, con los mismos conceptos en la cabeza, que es muy importante para el cuerpo técnico y que van a tener su chance, no tengo ningún tipo de duda de quién más. Promesa de partidazo entonces el martes en San Petersburgo, Francia-Bélgica, ¿quién diría, eh? Una Francia que había capitulado en su propia casa contra una Portugal sin Cristiano en una semifinal del Mundial. Justamente, Francia llega al L Bleu, como dicen ellos, vamos los azules. Con muchas cosas para destacar en lo individual de una Francia que ha madurado del principio de esta etapa del torneo. Cris Marte y Marito Martínez, abrazo enorme a los dos, gran trabajo, Un abrazo grande, muchachos. Abrazo para ustedes, que pasen bien. Abrazo entonces para nuestro